Para el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED es un enorme honor contar hoy con la presencia del doctor Edgar Robles, quien es Superintendente General de Pensiones. Antes de empezar la actividad, antes de hacer una presentación más en detalle del doctor Robles, quisiera ubicar un poquito el contexto en el cual hemos convocado a esta conferencia del día de hoy. Esta conferencia la convocamos como parte de las actividades que están vinculadas a uno de los proyectos de investigación de nuestro centro. Es un proyecto que tiene a cargo acá el compañero licenciado André Bahía. Este proyecto tiene por objetivo estudiar el problema de la crisis de la caja, pero tratando de aportar un enfoque alternativo, distinto al que ha sido usual, tanto en medios políticos nacionales como por parte de los medios de comunicación del país. Lo que quisiéramos es profundizar en las causas políticas y económicas que subyacen a la crisis y que muy poco frecuentemente o del todo no aparecen en los diagnósticos que a nivel político y a nivel mediático se manejan. En ese sentido, este proyecto pues, forma parte de las líneas de trabajo general del centro, ¿verdad? El CIGDE es un centro que está abocado fundamentalmente a investigar sobre procesos de cambio en la sociedad costarricense actual y en general en las sociedades contemporáneas, no solo la costarricense, pero principalmente la costarricense. Procesos de cambio que se están dando al mismo tiempo en diferentes ámbitos, en ámbitos culturales, sociales, políticos y económicos. Y en general todos nuestros proyectos, proyectos que tienen que ver con el tema indígena, con el tema de los movimientos de mujeres y los derechos de las mujeres, con temas incluso como el de la religión o el de la juventud, que son proyectos de investigación que tenemos en curso, o temas urbanos también, de convivencia y cultura urbana. Todos son proyectos en general que están orientados a aportar nuevo conocimiento en relación con procesos de cambio que vive la sociedad costarricense, procesos de ruptura que a menudo causan una gran incertidumbre y una gran perplejidad en la sociedad costarricense. Y entonces, un poco nuestro objetivo modestamente es brindar un poquito de luz para la comprensión de esos procesos de cambio. Y aquí en particular estamos hablando de uno de esos procesos que tiene que ver con uno de los elementos centrales, uno de los elementos definitorios de la Costa Rica contemporánea, que es el que tiene que ver con lo que podríamos llamar, según un lenguaje usual en ciencias sociales, lo que podríamos llamar el estado de bienestar en Costa Rica, particularmente la crisis del estado de bienestar. Ese estado de bienestar que posiblemente empezó a concebirse, empezó a nacer allá por los años 40 del siglo pasado con las reformas sociales que se impulsaron en la administración Calderón Guardia, que luego se desarrolló y creció a lo largo de las décadas en que prevaleció el modelo desarrollista socialdemócrata, las décadas 50, 60, 70, pero que entra en crisis a partir de los 80 y sobre todo entra en crisis en relación, en vinculación con los procesos de reestructuración que la economía de Costa Rica experimenta a partir de los 80 hasta el momento actual. Bueno, pues el tema de la caja, me parece a mí, forma parte de ese proceso de crisis que ha experimentado lo que podríamos llamar, y lo llamaría yo así de una forma preliminar, el estado de bienestar costarricense, ¿verdad? Ese estado de bienestar que fue concebido en ese periodo anterior a los años 80. Y una crisis que en particular afecta a una institución central dentro del sistema de seguridad social de Costa Rica, como es la Caja del Seguro Social. Posiblemente, me parece a mí, posiblemente la institución más importante, la institución clave, definitoria de todo el sistema de seguridad social de Costa Rica es la Caja Costarricense del Seguro Social. Y es una institución que está en crisis, no es cierto que esa crisis se haya superado, esa es una afirmación propagandística que tiene fines mediáticos, en realidad la institución sigue sumida en una severa crisis. Pues estamos tratando de aportar un granito de arena a la comprensión de esas crisis y a la búsqueda de soluciones para esa crisis, y en ese marco pues hemos invitado
Y en relación con este proyecto, hemos invitado al doctor Edgar Robles, quien nos honra aquí hoy con su presencia. Tenerlo al doctor Robles aquí, pues es sin la menor duda todo un honor. Es una persona con un currículum realmente impresionante. El doctor Robles es doctor en Economía por la Universidad de California de los Estados Unidos, máster y doctor en Economía por la mencionada Universidad de California en los Estados Unidos. Ha sido profesor en la Universidad de Costa Rica, hasta la actualidad sigue siendo profesor en la Universidad de Costa Rica, y ha sido también consultor internacional, ha participado en diversos trabajos, incluso con universidades de los Estados Unidos, donde ha desarrollado investigaciones sobre diversos temas económicos, y en particular en Costa Rica ha ocupado puestos de mucha relevancia a nivel nacional, aparte de ser hoy día, como ya lo mencioné, el superintendente de pensiones de Costa Rica. También ha sido viceministro de Hacienda, asesor del gobierno de la República, viceministro de Hacienda en el periodo 2001-2002, asesor también de la Presidencia de la República en el periodo 98-2001, catedrático, como les decía, en la Universidad de Costa Rica, con numerosas publicaciones realizadas, y con toda seguridad la persona que más sabe del tema de pensiones en Costa Rica, pues seguramente nadie lo conocerá, los problemas del sistema de pensiones de Costa Rica con la profundidad con que él lo conoce. Siendo un tema tan importante, el tema de pensiones, realmente importantísimo, es imposible exagerar la importancia que ese tema tiene, y siendo pues que contamos aquí con la persona que seguramente es en este país quien más sabe de este tema, pues yo lamento que no haya 10 veces más gente de la que en este momento hay. Es realmente lamentable que no hayamos logrado atraer más gente. Aquí hicimos el máximo esfuerzo por promocionar esta actividad, pero bueno, están quienes tienen que estar, y eso es lo importante, están ustedes acá, y les agradezco que nos acompañen. La actividad está siendo transmitida por internet a través de Onda UNED, y eso seguramente incrementará en algunas cuantas, puede ser incluso en varias decenas de personas, eso podría incrementar el número de personas que entonces tengan acceso y escuchen lo que hoy va a disertar el doctor Robles. Pero bueno, estando ustedes acá, teniendo acá al doctor Robles a mi izquierda, pues yo creo que lo que procede es empezar con la actividad y darle la palabra al doctor Robles para que él nos presente su disertación del día de hoy. Doctor. Muchísimas gracias por las palabras tan bondadosas. En realidad, esto es un tema en el cual uno aprende todos los días. El sistema de pensiones costarricense y alrededor del mundo es tan complejo y tiene tantas particularidades que uno continuamente se asombra de las nuevas cosas que va descubriendo conforme pasa el tiempo y de la pasionía apasionante que puede ser este tema cuando uno se involucra en él. En el tema de Caja Costarricense del Seguro Social, nosotros hemos venido alertando desde hace algunos años de situaciones que se vienen dando en relación con la sostenibilidad del régimen, y hemos visto cómo el tema se ha venido trasladando para evitar tomar decisiones. Lamentablemente, el no tomar decisiones lo que implica es llevar a colapso al régimen. Tomar decisiones significa reformar el régimen, darse cuenta de que las condiciones que vieron hacer el régimen hace 70 años son muy distintas a las que tenemos hoy día. Y también darse cuenta de que si esas reformas no ocurren, en realidad lo que estamos propiciando es el cierre del sistema. Y nosotros creemos que sí hay grupos interesados en que el sistema colapse, sí hay individuos que tratan de mantener privilegios dentro del sistema de pensiones, y no se vale que unos pocos estén causando un problema que tiene repercusiones a nivel nacional. Porque si hay algo que distingue al costarricense por encima de cualquier otro país, es la existencia de un sistema de seguridad social que se extiende no solo a salud, sino también al tema de pensiones. Y que si bien las pensiones que paga la Caja hoy por hoy son de subsistencia, sí representa un ingreso muy importante para la mayoría de las personas pensionadas. Hoy aproximadamente tenemos
200 y tantos mil personas pensionadas bajo el sistema de la caja y la mitad de ellas reciben pensiones mínimas, que sin esa ayuda económica estarían enfrentando situaciones mucho más críticas de las que enfrentan ante el envejecimiento. Para entender el sistema de pensiones costarricense, pues parto haciendo una caracterización de cómo está compuesto. Es un sistema que nosotros lo llamamos, o se llama internacionalmente, multipilar. El otro día que estábamos haciendo unas presentaciones en una conferencia sobre pensiones, llegó una persona que no conocía de pensiones y se preguntaban, ¿quién es Pilar? No, se llama multipilar porque hay diferentes niveles de protección. O sea, partimos de una pensión contributiva básica, que para la mayoría de los costarricenses es la caja del Seguro Social. Luego hay, ese pilar normalmente se llama uno, luego hay un segundo pilar que son pensiones obligatorias, que son en nuestro caso complementarias y que en otros países lo que se hizo fue desmantelar el primer pilar para fortalecer el segundo pilar, a diferencia de, digamos, la hegemonía que ocurría en otros países. En Costa Rica se creó un segundo pilar por encima del primero, o sea, uno accede, cotiza los dos pilares y accede a los beneficios de los dos pilares de forma simultánea. No compiten entre sí, sino que son complementarios uno al otro. Y la pensión básica va a representar la parte más importante de la pensión que se recibe, y el sistema complementario, como su nombre lo dice, es un complemento, o sea, es una adición a la pensión básica. Ahorita vamos a entrar en cada uno de ellos. Hay un tercer pilar que es voluntario. La característica fundamental es que los pilares 2 y 3 son financiados con cuentas individuales, o sea, se manejan como cuentas de ahorro, en donde no impera el principio de solidaridad. Y en el pilar 1, con algunas excepciones, pero en el caso de la caja por supuesto que sí, es un pilar de lo que llaman de fondo común, y en el cual existe el principio de solidaridad que debe reinar en todos los sistemas de seguridad social del mundo. Y finalmente hay un pilar cuarto, que en otros países o en la literatura también se llama pilar cero, que es un nivel de protección para personas que no van a poder consolidar su pensión o están en condición de pobreza. Nos referimos a la pensión no contributiva, que normalmente es un problema atencional, o sea, que va destinado a personas en Costa Rica que viven en situación de pobreza o indigencia y que dan un nivel de protección muy básico, mucho menor al que da la pensión mínima de la Caja del Seguro Social. Muy bien, en Costa Rica lo que tenemos bajo el primer pilar es, como les decía, el IBM, Invalidez, Vejez y Muerte, o debe ser IVM, pero ya nos acostumbramos a hablar de IBM, ¿verdad? El IBM cubre a la gran mayoría de costarricenses, pero hay otras instituciones públicas que tienen su pilar sustituto del IBM, pero que cumple con las mismas características. Uno de ellos es el Magisterio Nacional, con sus diferentes vertientes. Todas las personas que trabajan para la educación cotizan para uno de los regímenes del Magisterio Nacional. Si son residentes, es el régimen de capitalización colectiva. Si la persona ingresó al Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992, pues cae en lo que se llama el régimen transitorio de reparto, y el régimen transitorio de reparto tiene tres versiones: la ley 2248, que es la más beneficiosa para el trabajador; la 7268, que es la intermedia; y la 7538, que es la última. Y se califica en una ley o en la otra dependiendo de la cantidad de años que se tenía a diferentes fechas focales, o sea, a una fecha del año 93, si uno tenía 20 cotizaciones caía bajo la 2248, si tenía al año 97 una cierta cantidad de cotizaciones caía en la 7268, y finalmente el resto cae en la 7558. Bueno, la cosa es que estos son regímenes sustitutos destinados específicamente para el sector de educación. Y está luego el del Poder Judicial, que está destinado exclusivamente para los empleados del Poder Judicial. Y aquí, bueno, tenemos toda una discusión, pues este régimen presenta situaciones de insostenibilidad alarmantes, y además perdió el concepto de solidaridad desde hace mucho tiempo. La solidaridad se refiere al principio de seguridad social, en donde los que más tienen ayudan a financiar las pensiones de los que menos tienen. O sea, contribuye más el más rico y recibe más beneficio más pobre proporcionalmente a su contribución. En el Poder Judicial, y eso se logra poniéndole un tope a las pensiones, en el Poder Judicial esa solidaridad más bien ocurre a la inversa, es darle más a los que más tienen porque se eliminaron el tope, y los que menos tienen pues reciben menos. Bien, en la pensión no contributiva es administrada por la Caja del Seguro Social y con recursos que traslada el gobierno. Ahí la cobertura se ha venido ampliando en cantidad de afiliados y en monto también.
y actualmente lo que se recibe son cerca de 80 mil colones, comparado con una pensión mínima de la caja del sistema contributivo, que es de 130 mil colones. Y luego están las operadoras de pensiones complementarias, que a estos regímenes se les llama regímenes privados, pero paradójicamente en Costa Rica son administrados por instituciones públicas, con excepción de uno. O sea, tenemos 6 operadoras, 5 son de capital público, estrictamente hablando, la operadora del Magisterio Nacional, Vida Plena, es del sector magisterial, y entonces no es pública, pero digamos, es una institución de carácter semipúblico lo que está ahí. Pero se le llama privado porque no, lo que yo obtengo depende solo de lo que yo contribuyo. O sea, no depende de lo que contribuye el vecino. En el otro sistema, como está basado en pirámides poblacionales, y eso lo vamos a hablar más adelante, lo que yo recibo sí va a depender de lo que el otro va a haber contribuido. Muy bien. Entonces, ¿por qué se hace de esta forma? ¿Por qué no poner todos los recursos bajo un único sistema de pensiones? Y la razón obedece a los riesgos que enfrentan cada uno de los regímenes. Los regímenes tipo caja del Seguro Social se denominan regímenes de beneficio definido. Eso es porque yo de previo conozco la fórmula bajo las cuales me voy a pensionar. Esa fórmula puede cambiar, pero se sabe antes de llegar a pensionarse. Digamos, un trabajador para la caja que hoy está activo sabe que él se va a pensionar cuando cumpla por lo menos 300 cotizaciones, y que la pensión que va a recibir va a ser un porcentaje del salario. El porcentaje del salario es el promedio de los últimos 20 años cotizados, y lo que voy a recibir de ese salario promedio es de acuerdo a una tabla que va desde el 43% hasta el 52,5%. Entonces esa fórmula la conocemos. En beneficio definido, la fórmula no se conoce porque depende de la gestión de la operadora, los rendimientos de mercado y de la aportación del trabajador. Por ejemplo, en la caja del Seguro Social, si el patrono se roba la contribución del trabajador, porque eso sucede, o sea, hay un trabajador que le deducen su contribución del trabajador, pero el patrono no va y paga la cuota a la caja, o sea, se robó la cuota del trabajador. Bueno, el principio de seguridad social indica que como la caja es el ente encargado de cobrar, se le cuenta esa cuota para el cálculo de su pensión, y que el problema que tiene para cobrar la plata entre el patrono y la caja es un problema que no tiene que competir, o sea, no es competencia del trabajador, entonces sí le cuenta. Pero en el otro sistema, si los recursos no entran, no le cuenta. Entonces, aquí hay diferentes riesgos asociados. Pero, ¿qué riesgos tiene el sistema de beneficio definido, que es caja, versus contribución definida, que es el tipo de operadoras? Bueno, los riesgos de contribución definida no tienen riesgo de longevidad, que el otro sí lo tiene. O sea, si vivimos en una sociedad que vive más años, y eso es lo que está ocurriendo en Costa Rica, ese riesgo pone en peligro la sostenibilidad del régimen de la caja, pero no el de las operadoras. Porque al final de cuentas lo que yo obtengo de pensión es función directa de mis ahorros y de las rentabilidades que tengo. Hay riesgos asociados al mercado de trabajo en parte de la caja, o sea, si el trabajador es informal, si el trabajador no cotiza a lo largo del año de forma completa, eso le va a disminuir su pensión y va a hacer que llegue a los 65 años que le da de la caja sin todas las cuotas y tenga que trabajar más años y recibir menos pensión. Y está el riesgo político, que es uno de los riesgos más importantes. ¿Qué es el riesgo político? Es la tentación que tiene el Estado de meter la mano en los recursos que se han acumulado para otros fines, y el fin principal es financiar el déficit fiscal. Hoy por hoy, el 98% de los recursos que administra la Caja del Seguro Social están en títulos del sector público. Entonces, no es muy diferente un régimen con cargo de presupuesto público, porque depende de que el Estado pague esas deudas. Y los Estados, al igual que las personas, pueden quebrar. Y para mejor ejemplo de esto está Argentina, que no lo ha hecho una vez, sino que lo ha hecho por lo menos 6-7 veces en historia reciente. O sea, se declara no pago, Argentina recientemente entró en una situación de impago, de no pago, y los que más sufren de esto son los fondos de pensiones y los pensionados. Las economías, al igual que la naturaleza, tienden a sanarse solas si no hay medidas de contención de los daños. Hay una teoría en biología, me contaban el otro día, que dice que las especies, una especie reemplaza a la otra. Bueno, en economía, si no se arreglan los problemas económicos, los desbalances fiscales, y se empiezan a financiar con emisión monetaria, el arreglo de las pensiones se va a dar vía inflación. Así ha sucedido en Argentina, así ha sucedido en Europa, en algunos países en el pasado, etcétera, etcétera. Y remediarlo con inflación significa que la mejor solución para un fondo de pensiones es hacer que haya inflación
el valor real de los beneficios que yo ya he otorgado bajan y las contribuciones que van entrando en el tiempo pues se van ajustando con inflación. Entonces es una forma de bajar el costo de los beneficios y las cotizaciones siguen creciendo pues al ritmo de la inflación. Y esa es la forma de saneamiento más ingrato para los pensionados, porque en estos países que han tenido periodos inflacionarios importantes, digamos tasas del 50% como ocurren hoy en Argentina, a un pensionado que tiene una pensión determinada fija, le van a decir, mire, lo que usted compraba con su pensión hoy solo le va a tocar la mitad el próximo año, en términos reales. Y esa persona no puede salir al mercado de trabajo a ver cómo hace para conseguir la otra mitad. Diferente es un trabajador que se mantiene activo y que su salario se va a ir, digamos, multiplicando por la inflación. Entonces, aquí estamos hablando de un principio de solidaridad social, de seguridad social importante, diferente a lo que ocurre en otros mercados y que requiere la tutela, digamos, de organismos especializados como la Superintendencia de Pensiones. Muy bien. Claro está, del otro lado de la contribución definida, no existe sistema perfecto. Del otro lado de la contribución definida de las operadoras, pues todo el riesgo financiero lo asume el afiliado. Y si a la cuenta individual, si al operador le va mal, al afiliado le va mal. Si le va bien, al afiliado le va bien. Y el hecho de que hayan pobres, a estos sistemas no les preocupa porque está desvinculado la solidaridad de la acumulación. Entonces, lo que se hace es que uno pone en ponderación todos estos riesgos y lo que hace es diversificarlos. O sea, no poner todo bajo una misma sombrilla, porque eso es concentrar los riesgos y desde el punto de vista financiero no es lo más adecuado. Entonces, se diversifican y, de hecho, el sistema costarricense de diferentes niveles de protección ha sido copiado por otros países ante el éxito que ha tenido y ante el fracaso que han tenido otros países de concentrar todo en sistemas tipo caja, como lo hizo Grecia, como lo hizo España, como lo hizo Portugal, o en tipo operadores de pensiones como lo hizo Chile. O sea, Chile en un momento, El Salvador, por ejemplo, Chile, Colombia, Perú, desmantelaron su sistema de seguridad social y hoy más bien han visto cómo deben de devolverse a crear niveles de protección básicos, porque para muchos trabajadores la capitalización individual no les va a proveer una pensión adecuada para la vejez. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, de que ahí es una diversificación de riesgos, así como nosotros diversificamos riesgos en nuestras vidas, en materia de pensiones también lo tenemos que hacer. Bien. Para el caso de la caja, pues voy a hacer como una explicación de cuál es la situación de largo plazo, cuál es la situación de corto plazo y la situación inmediata, para darnos cuenta de toda la perspectiva del problema. Desde el punto de vista de largo plazo, el país enfrenta un cambio demográfico dramático. O sea, lo que el país ha venido experimentando en materia demográfica, ni siquiera los demógrafos con los estudios más avanzados han logrado predecirlo. Y en el siguiente gráfico lo que vemos es que Costa Rica es un país en plena transición demográfica. Esa línea roja y esa línea azul lo que muestra es la observación de la esperanza de vida al nacer de un costarricense en diferentes años. O sea, vamos a ver, en el año 93, digamos, se esperaba que un hombre iba a vivir un poquito más de 74 años. Y esa es la primera observación que tenemos a la izquierda en la línea azul. Ya para el año 98, se esperaba que el hombre iba a vivir casi 75 años. Pero resulta que las estimaciones que se habían hecho en el año 70 y en el año 76 decían que el hombre iba a vivir aproximadamente 73 años y no los 75, digamos, que está viviendo. Lo que quiero decir es que la esperanza de vida en Costa Rica ha venido creciendo, mucho de ellos incluso a causa de los servicios de salud brindados por la caja, pero que esa tendencia no ha parado, ni parece que vaya a parar. En el caso de las mujeres, pues viven más que los hombres, eso es un tema biológico. Las mujeres hoy, para el año, la última observación que tenemos es 2009, y ahorita tenemos informaciones un poco más frescas, pero en el 2009, la última predicción que se hizo en el Centro Centroamericano de Población decía que para el 2009 la esperanza de vida de la mujer iba a ser 81 años y ya cerca de 82 años para esa época. Y todos los demógrafos, todos los estudios de demografía que se han hecho han subestimado la mejora en la mortalidad. Y está bien ser cauto, pero lo que quiero decir es que la técnica ha fallado y que las cifras son mucho más positivas para la esperanza de vida que lo que muestran las proyecciones. Y si lo vemos por años, nos damos cuenta de que la esperanza de vida al nacimiento, el cambio dramático que tuvo Costa Rica, vean que en el año 20 era 35 años la total,
ya para el año 50 es, bueno, hablamos del año 60, es 62 años. Prácticamente la duplicamos en el lapso de 40 años. Ese es el momento en el cual se da el mayor incremento en la expectativa, en la esperanza de vida del costarricense. Pero a partir de ahí sigue creciendo de forma continua, quizá detenido por la crisis de los 80 en algún momento. O sea, entre el 70 y 80 creció mucho, pero entre el 80 y el 90 no tanto. Y hoy por hoy, para el año 2000, ya rondaba los 77 años. Esa es la esperanza de vida al nacer. Tendríamos que fijarnos en cuál es la esperanza de vida de las personas que se pensionan, que es lo que realmente afecta los gastos, la proyección de gastos de un régimen de pensiones. Entonces, aquí a mano izquierda yo tengo la esperanza de vida al nacer, que vean ustedes que al incorporar las últimas observaciones tiene una clara tendencia a crecer, o sea, esto sigue una tendencia alcista. Pero la esperanza de vida a los 60 años es aún más fuerte. Y las personas en Costa Rica en el año 50 más o menos iban a vivir 18 años más, o sea, se iban a morir en promedio a los 78. Y hoy lo que nos dice es que ronda los 23 años en promedio, o sea, 22 para los hombres, 20, casi 25 para las mujeres, lo cual quiere decir que hoy una persona que cumple 60 años muy probablemente va a estar rondando los 90 años en esperanza de vida. Y entonces, si nos mantenemos pensionando, o sea, si el sistema sigue pensionando a las personas alrededor de los 60 años, que es lo que viene ocurriendo, igual que ocurría hace 50 años, el sistema va a tener una recarga adicional de recursos que no estaba diseñado para soportar. Y esta tendencia a nivel internacional se ha dado, o sea, esos son mejoras que han ocurrido en la salud a nivel internacional. De hecho, en esperanza de vida de personas mayores de 65 años, lo que nos fijamos es que Costa Rica es, a nivel de hombres, que es la columna más, es el gráfico más desordenado que viene a la derecha, pero viendo la raya amarilla, Costa Rica está dentro del grupo de países que tiene la segunda expectativa de vida más alta en el mundo, entre hombres. Lo cual es increíble para un país como Costa Rica, el poder compararse y superar incluso a países como Francia, como Suiza, etcétera, 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 que invierten cantidades inmensas de recursos en salud comparado con Costa Rica. Bueno, estamos en ese grupo de países con la mayor esperanza de vida entre hombres. De hecho, cuando seguimos subiendo la edad, Costa Rica es el país que tiene la mayor proporción de nonagenarios en el mundo, varones. Nonagenarios son personas mayores de 90 años. Ningún otro país, ni siquiera Japón, tiene varones como proporción en su población mayores de 90 años viviendo como lo viven en Costa Rica. Y eso es algo que es muy bueno para las personas, pero es un problema o un reto para los sistemas de pensiones. Pero eso no es la parte más dramática. La parte más dramática es que esto ha venido acompañado de una caída en la tasa de natalidad. O sea, si nosotros vivimos más años, pero estuviéramos viviendo en el mundo donde las familias tienen 6, 7 y 8 hijos, no habría problema. O sea, siguen naciendo más personas para soportar a esas personas que están viviendo más tiempo. Pero eso no es así. Más bien, la cantidad de hijos que han venido naciendo de las madres en Costa Rica es cada vez más reducida. Y el estimado que existía en el censo del 2010, y hablando de cifras más cercanas, decía que en promedio, el censo decía que para este año, para el 2012 de hecho, cada mujer costarricense iba a tener 1.9 hijos, cuando lo que se necesita para mantener la población constante es 2.1. Y la realidad, el dato observado es que solamente 1.8. Si a este número le sacamos a las inmigrantes, la cifra cae en 1.3. O sea, la mujer costarricense está teniendo 1.3 hijos en promedio, eso es insuficiente ni siquiera para mantener la población constante. Y la población costarricense va a empezar a caer dentro de unos 30 años en valores absolutos. O sea, el mundo maltusiano en donde la comida se iba a acabar porque la población crecía sin límites, eso no va a ocurrir, sino que va a llegar un momento, como ha ocurrido en otras economías, como la japonesa, como algunas europeas, como Uruguay incluso, en donde la población disminuye, la tasa de crecimiento disminuye porque hace falta producir menos bienes para una población que más bien decrece, y esa es la gran tragedia de los sistemas de pensiones. Y por aquí me encontré una caricatura que muestra muy bien el cambio demográfico. Ahí lo que tenemos es, esto está exagerado, ¿verdad? No está para el caso costarricense, pero lo que vemos es que en el 70 habían 5 señores muy cómodamente jalando al viejito, ¿verdad? En la silla de ruedas.
Ya para el 90 solo quedaron dos jalando el viejito. En el 2012 hay uno jalando dos viejitos y en el 2020 uno jalando cuatro viejitos. Entonces, eso ejemplifica muy bien en qué consiste el cambio demográfico. Es una sociedad que tiene cada vez menos hijos y tiene cada vez más ancianos. Y bueno, esta situación de los viejitos en realidad el 2020 va a ocurrir en Costa Rica como en el año 2050. Pero hoy estamos más o menos como en el 70 aquí. Y para dentro de unos 20, 30 años vamos a estar como lo dice la imagen en 1990. Pero sí es una problemática que se nos viene. Y para aplicarlo más a la vida real y no en forma de caricatura, aquí tenemos las pirámides poblacionales de Costa Rica como se veían en el año 50, que es la primera pirámide que tenemos. Era una pirámide casi perfecta en el año 50. O sea, las personas, y ahí las poblaciones están de 5 en 5 años, disculpando ahí el castigo a la vista, pero digamos, entre 0 y 5 años teníamos esa base inmensa de gente. Era la época en que nosotros teníamos 7 tíos, 8 tíos, 12 tíos, 20 tíos, ¿verdad? Y todos esos tíos, pues lo que hacían era financiar a los poquitos que llegaban a la vejez, que es la punta de la pirámide. Pero vemos la pirámide en el año 2000 y perdimos la base. O sea, ya nos dimos cuenta de que teníamos, bueno, yo en mi caso tengo 13 tíos, pero resulta que solo tengo 3 hermanos. Eso es lo que vemos en el año 2000. O sea, una base de la pirámide pues más reducida. Y conforme nos vamos acercando hacia el 2013, que es la siguiente pirámide, se perdió aún más la base y ya se va apareciendo más como a un florero. Entonces, lo que estamos viendo es que se está engordando la pirámide hacia las poblaciones de arriba, que son pensionados, bajo los esquemas de pensión que aún no se han modificado, y las personas que van a soportar esos pensionados no nacieron, ni ya no nacieron ni no van a nacer. O sea, es una situación irreversible que no tiene cambio y que va a requerir replantearse el modo de financiamiento de los regímenes de pensiones tradicionales. ¿Y por qué? Porque lo que nos espera para el 2030, que es la siguiente, y el 2050, que son las dos de abajo, nos dicen que las noticias son peores en el futuro. O sea, que vamos a llegar a una relación, hoy tenemos a 6 personas cotizando por cada pensionado. En el lapso de 30 años en adelante vamos a tener a 2 personas cotizando por pensionado. Y entonces ahí el sistema no se va a poder mantener, porque el país no va a tener la capacidad de aportar tasas de contribución superiores al 30% para pagar las pensiones de los pensionados, ni siquiera la de uno, sino la de los pensionados. Bueno, ese es el problema de la sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué es lo que la Caja ha venido mostrando? En el año 2010, la Caja del Seguro Social hizo lo que se llama un balance actuarial. Eso consiste en proyectar a 100 años cuáles son los ingresos del sistema mediante cotizaciones, calcular cuáles son los gastos del sistema en pensiones, y se trata todo valor presente. O sea, todo se representa a valores de hoy. Entonces, eso lo que dice es, hay una reserva en pensiones que son, en esa época, en el 2010, eran 1.4 billones de colones. Una cantidad de plata enorme, ¿verdad? Uno dice, ¿qué montón de plata? Sí, es un montón de plata, pero nuevamente la pregunta es, ¿alcanza esa plata para pagar pensiones? Bueno, el ingreso de todas las cuotas en los próximos 100 años traídos a valor presente es 27 billones, y el costo de las pensiones es 40 billones, etcétera, lo que viene ahí representado, y lo que nos damos cuenta es que hay un déficit actuarial equivalente a 19 billones de colones, o sea, 19 millones de millones de colones, que para poder entender esa cifra la ponemos en relación al PIB. Y en relación con el PIB del año 2010, es el 102% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que si no hacemos nada, la deuda pública, que hoy es el 50% del PIB, se triplicaría a partir del problema de las pensiones. Y si hoy creemos que tenemos un problema fiscal, imagínense cómo sería ese problema fiscal si tuviéramos que pagar 3 veces el servicio de la deuda que tenemos, que tendríamos que hacerle frente si nos hacen cambios. Eso quiere decir que el panorama está tétrico, que hoy por hoy hay formas de remediarlo, pero que no nos podemos esperar a que esto sea inviable para poder hacerlo. Y la tasa media de cotización, el sistema de la caja, lo que se llama prima media escalonada, o sea, el escalón va subiendo, pero la trampa está en cuanto sube el escalón. En esa etapa, que estamos en transición demográfica, el escalón puede ir subiendo poco a poco, pero va a llegar un momento en que el escalón va a tener que subir 5% por año, y es ahí en donde el sistema colapsa. O sea, usted no puede ir a pedir a los trabajadores y a los patronos que aumente su cotización a las pensiones en 5% por año.
Ellos calcularon que la prima media, lo que en promedio habría que calcular a lo largo de estos 100 años, tendría que ser 15%. Hoy es 8%. Si hoy tengo 8, necesito 15 en promedio, y mantengo el 8 durante mucho tiempo, en algún momento en el futuro va a tener que cobrar 24 para mantener el promedio en 15-16%. Esa es la trampa de la prima media escalonada. O sea, funciona mientras las condiciones demográficas lo permitan, pero no es así para la realidad nuestra. Y esto se ha combinado con una serie de estimaciones que han sido extremadamente optimistas por parte de los técnicos de la caja. ¿Con qué intención? Ahí tendríamos que especular. O sea, ¿por qué la caja de forma sistemática ha subestimado el problema? Eso tiene que ver con una serie de explicaciones que todas son, como le digo, imaginativas, que puede ser desde gente que está tratando de defender su puesto, lo cual es de la forma más banal, o sea, traerse al suelo un régimen simplemente por defender un puesto por el tiempo que dure la vida laboral de la persona, hasta el hecho de que realmente no existe interés de que este sistema sobreviva más allá de unos cuantos años. Entonces, todo el problema comenzó en el año 98, cuando la Superintendencia de Pensiones, en el año 2008, perdón, cuando la Superintendencia de Pensiones, ante la negativa de la caja de hacer estudios actuariales y revelarlos a la población, nosotros hicimos un estudio actuarial contratado externamente, pues en ese momento no teníamos actuarios, y ese estudio demostró que el régimen colapsaba, o sea, agotaba toda su reserva en el año 2023. Estamos hablando en menos de 10 años. Las cifras que vienen ahí en la línea azul, un poquito oscura, o sea, la 1, 2, 3, la cuarta línea de arriba para abajo, o la segunda línea de abajo para arriba que viene ahí, la azul intermedia, la que está entre la celeste y la morada. Esa estimación lo que decía es que el tamaño de la reserva, según la evaluación, iba a seguir esa tendencia a través del tiempo, y la caja se rasgó las vestiduras y dijo, no, esta gente anda con otra información, anda con otros propósitos, vamos a contratar a la OIT para que haga una estimación. Y la OIT hizo su estimación y dijo, no, la reserva se va a comportar como la línea roja, esa es la más alta de ahí. O sea, el mundo feliz dice que para el año 2020 el régimen iba a estar acumulando 7 billones de colones en comparación con el 1.6 que tenemos hoy. En el 2008 la caja hace una nueva estimación propia ahora, y es la línea verde que ustedes vienen viendo ahí. Nosotros advertimos problemas en los supuestos utilizados en ambas evaluaciones y dijimos, se está haciendo trampa con información, se están asumiendo situaciones que no son verídicas, como asumir que las personas se pensionan después de los 65 años, cuando la edad promedio de la caja es como 62, como decir que la gente cotiza 11 meses y medio de los 12, cuando la realidad es que cotiza como 10 meses de los 12 en promedio, etcétera, etcétera, etcétera. Y conforme se va mostrando la realidad, pues las estimaciones se tienen que ir revisando para abajo. La línea morada es la estimación que hace la caja en el año 2010, ya por debajo de la roja y la verde, y la línea celeste, que está incluso por debajo de la que se hizo con el estudio de la SUPEN, es la última estimación que se hizo en el año 2011. Hay una nueva estimación en el año 2012, y a raíz de este gráfico tan sencillo que les presento yo a ustedes, la caja decidió no revelar la información porque dice que esa información se presta para malas interpretaciones. O sea, estas malas interpretaciones, de decir de que la realidad está mostrando cifras muy distintas a lo proyectado. Porque la realidad es esa línea tenue que está ahí abajo, esa línea como observada, la línea anaranjada, que dice que la reserva realmente es por debajo de lo que incluso SUPEN había estimado en el año 2008, con información de 2007, y que la caja había estimado en el año 2011. Entonces, todas las estimaciones están infladas con el propósito de mostrar un panorama que no es el verdadero. Y si yo completo ese gráfico, eso es completando para todos los años, pues el mundo sigue existiendo, digamos, de forma feliz para las estimaciones de la caja que ocurrieron antes del 2011, y pues el estudio de Natal, dependiendo de los escenarios, indican que la reserva se agota entre el año 2023 en un escenario y en el año 2026 en otro escenario, y lo que varía de un escenario a otro es si se puede cobrar el artículo 78, que dice que se tiene que destinar hasta 15% de las utilidades del sector público para financiar el régimen de pensión de la caja y cuyos dineros aún no han sido entregados a la caja del Seguro Social. Bueno, ¿qué es lo que observamos en relación con otros indicadores?
Esto es lo que vulgarmente digo yo, porque radio de soporte en realidad viene del ratio en inglés, que es la proporción de aportantes a pensionados, pero en las traducciones al castellano de los libros le pusieron radio de soporte y así se quedó. Simplemente hablando, estamos diciendo cuántas personas cotizan por cada pensionado. Y ahí están las diferentes estimaciones que ha hecho la caja en sus diferentes momentos. Digamos, una cosa que advertimos nosotros es que la caja estaba asumiendo que las personas estaban pensionando mucho después de lo que realmente ocurrió en la realidad. Esas son las estimaciones de las dos de arriba, que decían que para el año 2010 el sistema iba a tener 9 personas cotizando por pensionado. La realidad, que es la línea celeste que viene más abajo, lo que decía es que eran entre 6 y 7. ¿Qué pasó con esas dos personas? ¿Por qué una estimación dice 9 y la realidad muestra 6? ¿Qué pasó con esas tres personas? De lo que pasó es que nos aparecen como pensionados. Son personas que se retiraron porque la gente no se retira en este país a los 65 años, se retira a los 62 años. Y la caja estimaba que seguían trabajando 65, 66, 68 años. Y no era cierto. O sea, una estimación actuarial tiene validez en la medida en que refleje la realidad y que sea correspondiente con sus predicciones y lo que se viene observando en el régimen. Lo cierto del caso es que todas las estimaciones indican que este radio de soporte va en una caída estrepitosa a través del tiempo y que ya para el año 1950 vamos a andar como por 2 por pensionado. Y ahí ya el régimen va a tener mucho tiempo de haber colapsado. Luego hay otro indicador que se llama el radio reserva, digamos. Esto es un indicador que dice, yo tengo un fondo en la caja, dijimos, es como 1.8 billones, creo que es. Ese fondo, ¿para cuántos años de pensiones equivale? O sea, si yo detuviera hoy el tiempo, tengo personas pensionadas, tengo recursos acumulados, ¿esta plata para cuántos años de pensión me sirve pagar? Y lo que tiene el régimen en realidad son 3 años de pensiones ya otorgadas. O sea, lo que yo tengo acumulado me alcanza para pagar 3 años de pensiones. Evidentemente la gente sigue cotizando y las cotizaciones sirven para pagar las pensiones. Eso es solamente un indicador más. Entonces, en la medida en que este indicador empiece a caer, yo tengo que preocuparme sobre la sostenibilidad del régimen. En la primera estimación que hizo la caja en 2008 decía, nuevamente, este indicador va con tendencia alcista. O sea, para el año 2020 va a pasar de 3 a 4 y tanto. Bueno, la realidad de la línea verde, y la línea verde lo que muestra es que ese indicador viene cayendo, lo cual quiere decir que sí, el régimen sigue creciendo en recursos, eso no lo podemos negar, uno ve la cantidad de recursos que maneja, sigue creciendo, pero los pensionados crecen a mayor velocidad que los ingresos, y eso hace que el régimen sea menos sostenible, o sea, que el dinero me vaya a alcanzar para pagar menos años de pensión. Y ahí también hay una sobreestimación, porque todos los estudios de la caja, incluyendo el del 2012, sobreestiman, bueno, y con excepción del del 2011, sobreestiman el valor que va a tener ese coeficiente de reserva. Bien. Ahora veamos los resultados del ingreso neto del régimen. El ingreso neto es como si viéramos esto como una empresa, cuántos ingresos tengo menos cuántos gastos, se saca una diferencia y tengo una utilidad o una pérdida. Entonces, para el año, en el estudio de la OIT, que es de 2008, la OIT había estimado que para el año 2013, por ejemplo, el sistema iba a acumular 345 mil millones. Veamos la realidad. La realidad muestra que solamente acumuló 114 mil millones. ¿Qué sucedió con el resto? Bueno, asumí que iba a haber gente cotizando que no cotiza. Asumí que iba a haber menos gente con pensión que estén recibiendo pensión. Entonces, las dos cosas combinadas me explican por qué la OIT triplicó las estimaciones de lo que va a suceder. Y para colmo males, para este año, la OIT habría sobreestimado en casi 4 veces la utilidad que va a tener el régimen. ¿Y por qué razón? Porque la caja ya se está comiendo los intereses que genera la reserva. O sea, el fondo ya se está descapitalizando. Y es por un asunto estrictamente demográfico. O sea, hay un aceleramiento de los pensionados porque hay una población que creció en los años 60, que está pensionando en estos momentos y va a seguir pensionando hacia finales del año 2010, alrededor del 2020, que son los baby boomers, y esos baby boomers, que fue un fenómeno mundial, una explosión demográfica sin precedentes, se pensionan y ponen entonces en crisis el sistema de pensiones. Pero no se vale decir que es por cambios demográficos que se afecta el régimen, eso lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Y había que tomar las previsiones para evitar que esta situación impactara el régimen.
Pues bien, vean ustedes que todas las estimaciones que hace la Caja, indiferentemente de los años, sobreestiman la cantidad de recursos en periodos muy cortos de tiempo. O sea, que en el 2011 o en el 2010 la Caja diga que en el 2014 iba a ser 215 mil y que va a ser 109, para mí es un error de demasiado bulto como para hacer una coincidencia. Y que los ajustes que ellos mismos hacen de evaluación a evaluación cortan a la mitad incluso la estimación que hacen de un año para otro, lo único que produce es falta de, o sea, la suspicacia de que de estos estudios les falta seriedad. Bueno, esto es qué parte de los intereses de la reserva se han venido dejando de capitalizar desde el año 2009, que es el año en el cual se empiezan a utilizar los intereses. En el estudio del 2008, que hace la Caja y hace la OIT, la Caja decía que los intereses se empezaban a utilizar en Costa Rica hasta el año 2028. Ya desde el 2009 empiezan a utilizarse los intereses de la reserva. O sea, eso es como que usted tiene un ahorro, en un momento usted le agregaba ese ahorro para que fuera creciendo y crecía por los intereses y por la agregación del ahorro. Bueno, hoy por hoy ya yo no le agrego al ahorro y más bien estoy tomando parte de los intereses que genera ese ahorro para financiar mis gastos. El siguiente paso es que ya todos los intereses me los como y empiezo a tocar el principal. Eso es a partir del punto en el cual llegamos al no retorno en los sistemas de pensiones. O sea, una vez que yo empiezo a tocar el principal, es muy difícil variar la tendencia de los sistemas de pensiones. Ese es el temor que nosotros tenemos, porque la Caja ha adoptado la posición de que mientras no ocurra eso, no hay que hacer reformas, de que nos esperemos el año 2035 para solucionar un tema que para nosotros no va a aguantar más allá del año 2020. Y lo que vemos es que los intereses que no se han capitalizado presentan una tendencia alcista, lo cual ya pone en peligro, digamos, la sostenibilidad, la capitalización del régimen. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Independientemente de los estudios que utilicemos, en algo hay coincidencia, y la coincidencia es que este régimen tiene la vida contada. Y si bien la superintendencia dice el régimen se acaba en el 2023, y la Caja dice que el régimen se acababa en el 2045, el 2044 al principio, después dijo 2042, ya va por el 2038, y los últimos estudios muestran 2030, los regímenes de pensiones tipo Caja del Seguro Social, solidarios, que son pilares fundamentales de la seguridad social, se hicieron para que duraran por siempre, no por 30, por 15, por 10 años. Y entonces, para mí, la alerta es demasiado grave en el sentido de que nos están diciendo, mire, usted aquí tiene un problema que le va a reventar en el lapso de sus vidas. O sea, no es algo que le vamos a contar a nuestros hijos, esto va a ocurrir en el lapso de nuestras vidas. El sistema de pensiones de la Caja va a quebrar y va a tener que recurrirse a otra fuente de financiamiento, ya sea inflación, ya sea mayores impuestos o de alguna otra forma, que va a resultar perjudicial para la mayoría de los trabajadores. Y la prima media que hay que cobrar, independientemente del estudio, es muy superior al 8% que tenemos hoy en día. El sistema cobra 8, a partir del próximo año es 8,5, a partir de 2029, 2025 9,5, 2030 va a ser 10 y 2035 10,5. Ya para el 2035 vamos a haber avanzado demasiado tiempo y ya el sistema no va a estar en funcionamiento y ni siquiera hemos alcanzado el promedio que tenemos que alcanzar según cualquier estudio actuarial, con cualquier supuesto que haya utilizado y cualquier plazo que ustedes hayan estimado. O sea, el plazo es importante, aquí lo puse, digamos, originalmente la Caja hacía predicciones solamente 34 años, es como que ustedes al hacer sus proyecciones dicen, bueno, voy a calcular cuánto dinero necesito recibir hoy para vivir el resto de mi vida sin trabajar. Y entonces ustedes dicen, bueno, para vivir hoy necesito, digan ustedes, pongan cualquier valor, 500 millones de colones, el resto de la vida. ¿Ok? Pero entonces voy a decir, no, pero voy a asumir mejor que no vivo 50 años, sino que voy a asumir que vivo 5 años nada más. Bueno, para vivir 5 años ya no voy a necesitar 500 millones, voy a necesitar mucho menos dinero. Entonces es más sostenible la vida pensando que me quedan 5 años que pensando que me quedan 50 años. Es por eso que yo tengo que tener plazos suficientemente amplios para considerar varias generaciones, porque esto es un sistema que continúa. Y si yo corto el plazo, tomo en cuenta los ingresos de esas personas, pero no sus gastos. O sea, en 50 años yo estoy tomando los ingresos de todas las personas en esos 50 años, pero no los gastos que van a generar esas personas cuando se pensionen, porque va a haber una generación entera que se va a pensionar y no estoy reflejando nada de esos costos sobre el sistema. Bueno, independientemente de esas cuestiones técnicas, el dinero que se necesita cobrar
no está siendo suficiente para lo que requiere el régimen. Bueno, esa es la situación de mediano plazo que tenemos. Veamos la de corto plazo, que es aún más preocupante. Entonces, en el corto plazo, digamos, aquí hay algunas filminas, voy a pasarlas un poco rápidos, pero básicamente la salud financiera del sistema está comprometida, las pensiones crecen, o sea, el número de pensionados crece del orden del 6%, y las cotizaciones solo crecen del orden del 2%. O sea, hay un mercado laboral bastante complicado y es 3 veces más rápido lo que se pensiona a la gente que lo que se incrementan las aportaciones. El gasto en pensiones se viene incrementando de forma sostenida. En el periodo 2009-2013, los gastos crecieron 73%. Cuando decimos gastos nos referimos a pago de pensiones. Esto no es el problema de salud en donde se gastó más en salarios de funcionarios. Estos son dineros que le llegaron a personas que tenían el derecho de reclamar su pensión, muchas de las cuales son pensiones mínimas y que es muy difícil tocarlas para el nivel de dineros que se está recibiendo. Y en ese mismo lapso, los ingresos totales crecen, pero solamente 44%. Entonces, tenemos gastos creciendo el doble de ingresos. Esa es la forma más sencilla de llevar una situación insostenible en un régimen que realmente tiene mucho dinero acumulado, pero no muchos años para darle sostenibilidad a sus compromisos adquiridos. Y voy a pasar esta, y si vemos el estado de resultados, ahí comparamos 2013 con el 2014, lo que vemos es que de un año a otro, la línea de abajo muestra cuánto crecen los ingresos y la línea de arriba muestra cuánto crecen los gastos. O sea, es un sistema en donde rápidamente el envejecimiento nos está golpeando y los gastos crecen mucho más rápidamente que los ingresos. Bien. Mientras tanto, como les mencioné anteriormente, el portafolio de inversión se encuentra concentrado en más del 98% en el sector público, en donde el 96% se compran títulos del Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Entonces realmente no tenemos un fondo independiente del Estado, sino que lleva la misma dinámica del problema fiscal costarricense. O sea, en realidad es un régimen casi que con cargo a presupuestos públicos. Ellos mencionan que eso se debe a que el mercado financiero no permite mayor diversificación, pero no es cierto. Por ejemplo, aquí están los dineros que administran las operadoras de pensiones, una de las cuales es propiedad de la Caja del Seguro Social, y si bien existe una concentración alta, solamente el 65% de los recursos se administran en el sector público, en el sector de Ministerio de Hacienda y Banco Central. Hay una mayor diversificación y por lo tanto hay menores riesgos enfrentados. Bueno, pero para colmo de males, digamos, si vemos una tendencia más de corto plazo y como el tema contable en la caja es complicado, o sea, las cifras contables no son muy fiables, casi que tenemos que fijarnos en el flujo de caja. El flujo de caja es, como dice nuestro dicho, ¿verdad?, coyor partido, coyor comido. Es ver cuánta plata nos entró y cuánta plata gastamos en el día a día. O sea, es agarrar la billetera, contar la plata que hay y saber cuánto podemos comprar con esa plata. Y esto se hace así para evitar entrar de que si las cuentas por cobrar son verídicas, si son cobrables, porque la mayoría son de patronos que no existen, que cambiaron de razón social, que se han acumulado desde los años 70, que contablemente se ha asumido que hay intereses que se van a cobrar a sus patronos que no existen y un montón de cosas más. Entonces, es más interesante ver el flujo de efectivo y para ver cómo se viene comportando. Y eso que ustedes ven ahí es la tendencia de muy corto plazo, ahí lo que tenemos son 2 años, y la línea azul lo que muestra es la relación aportes-pago-pensión. Entonces, un 1 significa que ese mes en particular a mí me entró tanta plata como gasté en pensiones. O sea, si es 1.10, quiere decir que tuve 10% más de ingreso que lo que pagué en pensiones. Y si es 0.90, quiere decir que pagué 10% más pensiones que lo que tuve de ingresos. Entonces, pongámoslo así, siempre que está arriba de 1 es positivo para el régimen, siempre que está abajo de 1 es negativo para el régimen. Entonces, el 2013, ahí vemos puntos, digamos el primero, el tercero, el cuarto, el séptimo y el noveno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de los 12 meses estuvieron por encima, lo cual quiere decir que fue un año relativamente bueno. Veamos qué sucede a partir de diciembre, y si lo proyectamos, y esas proyecciones, incluso utilizando, digamos, las proyecciones de la caja,
lo que muestran es que para diciembre de este año vamos a acumular en 16 de los últimos 17 meses pérdidas para el régimen, o sea, situaciones, meses en los cuales las cotizaciones no fueron suficientes para pagar las pensiones. Y eso sí es una cosa que preocupa mucho, porque eso quiere decir que este fondo, en esos meses que están por debajo del 1, va a tener que ir a la reserva a tomar recursos para pagar los compromisos ya adquiridos. Y entonces el sistema se empieza a descapitalizar. Y es más, de esos 17 meses, el único mes en donde hubo positivo fue febrero, y es porque ese mes en el sector público se recaudan los salarios escolares, y por decirlo así, es un mes doble para la caja. Y es por eso que es el único mes que está por encima, por la suerte del salario escolar. Pero eso es una situación complicada, y si ampliamos el plazo, lo que vemos es que la tendencia en ese indicador es claramente hacia abajo, y que de aquí en adelante el régimen solo va a llevar palo. La excepción es el próximo año, que se aumenta la cotización, la gente de la caja nos dice, con suerte ese año salimos tablas, o sea, salimos con un indicador de 1 y ahí en adelante solo negativo, porque la cantidad de pensionados empieza a entrar de forma cada vez fuerte por el envejecimiento de la población. Y este porcentaje de intereses no capitalizados tiende al alza, de acuerdo con ese gráfico, y que son las cifras observadas. O sea, en el año 2009 se usó el 11% de los intereses para el pago de pensiones, y ya para el 2014 se va a usar casi una cuarta parte de los intereses de la reserva para pagar pensiones, cuando esta situación antes del año 2009 no existía. Y yo creo que desde el año 2009 tendríamos que habernos sentado nosotros a hablar sobre las reformas que requiere el régimen. Y las reformas son variadas, el menú de opciones es amplio, pero ese menú se va reduciendo conforme el tiempo va pasando. No es lo mismo hablar de un incremento en cotización en el año 2009 que en el año 2015 o 2016, que es cuando finalmente se discuten estas cosas, porque ya ha pasado mucho tiempo y eso es un sistema de capitalización colectiva, no importa, pero depende de la forma en la cual se invierten los recursos y se acumulan los recursos. Entonces hay medidas que eran viables en el 2009 que ya no lo van a hacer ahora, y eso quiere decir que el peso del ajuste va a ser más fuerte hacia futuro. Entonces, resumiendo, en términos de perspectivas y conclusiones, hay que ser claros de que el régimen de invalidez, vejez y muerte presenta un desequilibrio y es deficitario en el mediano y largo plazo. Esto se evidencia en evaluaciones realizadas ya sea por la Caja, la OIT o la SUPEN. Algunos supuestos principales de las evaluaciones actuariales de estos institutos o estas organizaciones no se han cumplido, tal como la proyección de ingresos que cuando los comparamos contra lo observado resulta ser inferiores hasta en 2/3 partes, o sea, se triplicaron las estimaciones. La cobertura, por ejemplo, en el escenario el rendimiento real promedio esperado es 3%, y en estos años no se ha logrado llegar ni siquiera al 3%. Se asume que la cobertura va a ser 75% y estamos muy lejos de esa cobertura. Se asume que el crecimiento real de los salarios es 1%, y eso también es un supuesto que habría que cotejarlo con la realidad. Hay una realidad que es el envejecimiento de la población, una disminución de la tasa de natalidad, que es mucho más importante que el tema del envejecimiento para la sostenibilidad de los regímenes. Y las contribuciones no están siendo suficientes, y el incremento en la cotización es una medida de muy corto plazo que colabora nada más en ese año puntual, pero no en los siguientes. Y uno de las cosas que está buscando la caja en este momento es cobrarle a los pensionados el seguro de salud. Cuando uno se pensiona por la caja, uno no tiene que cotizar ni para la pensión ni para el seguro de salud. En realidad no es que no tiene que cotizar, es que se asume que ya cotizó a lo largo de su vida laboral. O sea, el tema de la seguridad social implica que cuando yo soy activo cotizo para recibir una serie de beneficios cuando estoy pensionado. O sea, esos beneficios es que voy a recibir una pensión sin cotizar, algunos sistemas de pensiones tienen cotización después de pensionados, pero es una forma de bajar el monto de la pensión, nada más. O sea, no tiene sentido cobrarle a un pensionado una cotización para la pensión. O sea, es un contrasentido. Igualmente, es el contrasentido cobrarle servicios de salud cuando la persona ya cotizó a lo largo de 30 años, como ocurre en la caja del Seguro Social o más. Entonces, ellos ahora están partiendo de la idea de que para subsanar un poco la deficiencia de ingresos hay que cobrar el seguro de salud a los pensionados. Bueno, vaya, dígale usted a una persona que le va a cobrar el 5% de la pensión de 130 mil colones que recibe. Eso es un asesinato para la mitad de los pensionados, o sea, no es una situación viable. Además de que para mí, a mí me parece que es una desprotección social
en lugar de beneficiar al régimen. El país enfrenta un proceso de transición demográfico muy acelerado. El envejecimiento de la población amenaza la sostenibilidad de cualquier sistema de pensiones, y el de Costa Rica no es la excepción. La transformación demográfica ocurre en un contexto de regímenes de pensiones que son deficitarios en términos actuariales, y esto agrava el problema. Y en materia de reforma de pensiones, el tiempo es oro. El tiempo siempre es oro, ¿verdad? El tiempo es vida, y perder el tiempo es perder vida. Si no se toman medidas a tiempo, se tendrán que tomar medidas que son mucho más radicales. Pues en pensiones las medidas no surten efecto de forma inmediata, porque se deben tomar en cuenta los derechos adquiridos. Y en derechos adquiridos, la misma Sala Constitucional ha dicho que se tiene que respetar el lapso de 18 meses. Ese lapso de 18 meses significa que lo que yo haga hoy no va a tener ningún impacto sobre las personas que se pensionan o adquieren el derecho de pensión en los siguientes 18 meses. Eso quiere decir que si ahorita estamos haciendo un estudio actuarial conjunto con la Caja del Seguro Social, tardamos 3 años negociando términos de referencia, que uno puede negociar en una tarde, sentado, ¿verdad? Poniéndose los guantes, ¿verdad? Uno puede sentarse a definir los parámetros, no nos pongamos exagerados, digamos, en una semana podemos haber unos puestos de acuerdo, duramos 3 años. De acuerdo. Ya se logró licitar el estudio y ya se formó una comisión al interno de la Caja, liderado por la Gerencia de Pensiones, para contrarrestar los efectos negativos del estudio actuarial al consultor, cuyos datos ni siquiera le han sido dados en este momento. O sea, ellos ya asumieron de previo de que la cosa viene mal y que hay que contrarrestar los resultados antes de ni siquiera entregar los datos al consultor. Bueno, lo que sí es cierto es que las decisiones tienen que tomarse con antelación. Si duramos 3 años negociando términos de referencia, vamos a durar un tiempo, digamos, de 1 año negociando medidas. Luego hay que involucrar a los sectores involucrados del país, o sea, sindicatos, trabajadores, patronos y Estado. Y yo no creo que este tema antes del 2018 tenga una solución definitiva. Más los 18 meses, estamos hablando de 2020. Y si nosotros tenemos cifras que este régimen colapsa en el 2023, estamos dándole casi por sepultado el régimen. Por eso es que hay que sentarse a tomar medidas que sean contundentes y que le ayuden a darle respiro al régimen. El margen de maniobra para la reforma de pensiones es reducido, o sea, o modificamos el perfil de requisitos, que es la edad, la más importante. Yo he dicho que la medida más inmediata y más urgente es eliminar todas las pensiones anticipadas y hacer que la edad de pensión realmente sea 65 años para la caja. Ellos más bien en el 2007 abrieron el portillo para que la gente se fuera antes de tiempo. El otro, la tasa de cotización. Y la tercera, la cuantía de la pensión. Las tres son dolorosas, o sea, nadie va a estar de acuerdo de forma voluntaria de cotizar más, recibir menos pensión y pensionarse con mayor edad. Pero es que hey, no hay mucho más. O poner contribuciones especiales. Esto es crear un impuesto especial para que se pueda equilibrar. Y otros países lo tienen. Por ejemplo, Islandia tiene un sistema igual que el de la caja, solo que todo se financia con presupuesto público. Y se cobra vía impuestos. Bueno, la gran diferencia es que en Islandia la gente sí paga los impuestos, que en Costa Rica no se pagan. Islandia es un país, de hecho, muy similar a Costa Rica en su sistema de protección social. Es un país, digamos, de economía social de mercado, en donde el Estado da muchos beneficios, pero la tasa de contribución del salario es ronda el 50%. El Estado responde, pero las personas también tienen que contribuir de acuerdo con esto. Y con esto finalizo. Les agradezco el tiempo y la atención. Bueno, solo este micrófono. Muchísimas gracias al doctor Robles. Yo creo que ha sido abrumadoramente claro, ¿verdad? El diagnóstico que nos ha presentado. Hay algunas cositas que yo quisiera posteriormente preguntarle al doctor Robles, que me surgen a partir de la exposición tan así, tan demoledoramente clara que él nos ha dado el día de hoy. Pero antes abrimos un espacio de preguntas que se le quieran formular al doctor. Aquí hay Anabel. Tal vez hacemos una ronda de preguntas, hay varias preguntas, y después escuchamos al doctor Robles sus respuestas. Bueno, muchas gracias por su exposición, de verdad que para dejar preocupado a cualquiera, pero está muy bien, muy clara.
La primera cosa que me surge a mí, la primera idea es sobre esto de futuro, sobre el hecho de que los que queremos vivir hasta los 100 años, resulta que vamos a ser algo así como los indigentes de los que vienen, ¿verdad? O sea, vamos a ver, mi idea como administradora, cuando usted me muestra esta empresa, ¿verdad? Es que uno dice, el camino que se está siguiendo anda mal. O sea, aquí el asunto es que hay que poner la mente en blanco, partir de cero y repensar el sistema total. O sea, porque podemos hacer los arreglos a corto plazo. No, pero hay una cosa más de fondo, ¿verdad? O sea, podríamos tener una serie de indigentes al final, que son los adultos mayores. Entonces ya no encontramos la pobreza en un lado, sino que la vamos a encontrar en otro, ¿verdad? Que seremos usted y yo, ¿no? ¿Ah? Seremos usted y yo. Por supuesto. ¿Vos por qué crees que lo estoy diciendo con tanta vehemencia? Pero, digamos, eso es un hecho. Hay una idea por ahí que se me quedó. Bueno, la cosa es que cuando yo veo eso, digo, hay que poner la mente en blanco y repensar el asunto. Esa empresa, desde mi perspectiva como administradora, requiere, lo pienso yo, esto de los interesitos del gobierno, o los interesitos que alguien, pareciera que hay algo más de fondo que hay que pensar. Es decir, la riqueza del país tendrá que estar en manos de esos pensionados para que esos pensionados vivan dignamente. O sea, hay que repensar eso. Entonces, mi primera pregunta es, por ejemplo, yo cuando escuché, ahora que lo escucho usted, que oí lo de la carretera San Ramón y el financiamiento que pueden dar los fondos de pensiones, yo digo, mira, claro, yo no estoy en ese negocio directamente, estoy afectada, pero no, me parece que esa podría ser una solución, repensar toda la inversión del país en función de qué debe estar en manos de los pensionados. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué han pensado ustedes como institución encargada al respecto para que los que lleguemos no tengamos que depender de las generaciones futuras? Porque eso como que hay algo ahí que anda mal. Y la segunda es que de parte del magisterio, digamos, nosotros vamos a pertenecer, si Dios lo permite, creo que sí, al fondo del magisterio. A mí me molesta tremendamente cuando dicen, es que ustedes son pensiones a cargo del presupuesto público. Entonces digo yo, sí, un indigente más, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el fondo que tiene a valor actual, que tiene el gobierno para los que hemos cotizado a través de los años sin tener que depender del cargo del presupuesto público? Porque también eso no es del todo cierto. Ya estoy llegando a la edad que se me olvidan las cosas, entonces mejor vamos uno por uno. San Ramón, completamente viable y aconsejable además. O sea, utilizar los recursos ahorrados por los costarricenses para invertirlos en obra pública. No solamente genera crecimiento económico, sino que además va a generar mejor rentabilidad a los fondos de lo que tenemos hoy, con el entendimiento de que no podemos perder de vista el objetivo principal que dio origen a esos recursos, y es que es pagar una pensión. O sea, no podemos pretender que los pensionados ahora tengan que subsidiar una carretera, sino que tiene que ser visto como un negocio financiero, en donde se va a construir, se van a cobrar peajes, y con esos peajes se va a obtener una rentabilidad para que lleguen los fondos de pensiones y las personas puedan tener una mejor pensión. Ese es el objetivo. Si podemos cumplir los dos a la vez, de generar más infraestructura, más crecimiento económico, sin abandonar el principio de las pensiones, yo estoy completamente de acuerdo en eso. En donde no puedo estar de acuerdo es cuando hay un proyecto que dice, saquemos plata de esta gente para subsidiar a aquellos otros. Eso es viable, pero que se haga con el presupuesto nacional, no con los fondos de pensiones. Y en esa medida yo creo que se ha venido trabajando con este gobierno desde que cambió la administración, de ver cómo hacemos para promover estas iniciativas de infraestructura. Ah, no, y hay dinero para hacer un montón de cosas además.
Bueno, yo he llegado al entendimiento de que el país no está en capacidad de tener dos o tres proyectos grandes de infraestructura de forma simultánea. O sea, agotamos la capacidad productiva del país, pero pongamos esos tres en funcionamiento. Y lo que acumulan los fondos de pensiones más que sirven para financiar esos proyectos. O sea, para que se dé una idea a usted, hoy las operadoras de pensiones manejan alrededor de 7 mil millones de dólares. Y esos fondos crecen entre 800 y 1.000 millones al año. Una carretera como San Ramón cuesta 500, 600 millones. Podemos financiar anualmente dos carreteras de esas, con el crecimiento en los fondos de pensiones solamente. Eso es viable. Y yo no creo que el país tenga mayor capacidad de tener en construcción un puerto y dos carreteras, digamos, agotando la capacidad. O sea, no tenemos gente suficiente para meter tanta gente en construcción. Entonces, vamos en orden, vamos uno a uno, pero hay que ponerlo en funcionamiento. La segunda pregunta. Ayúdame un poquito, a ver. Ah, ok, Magisterio Nacional. Sí. Yo asumo que usted ingresó al magisterio antes del 92, por la pregunta que me hace. El gobierno no tiene un 5 acumulado para pagar esas pensiones, todas son con cargo presupuesto. El fondo nunca se creó. A pesar de que la ley establecía que el gobierno debía crear un fondo, el fondo no se constituyó. Y entonces absolutamente todas las pensiones que se pagan entran en el presupuesto nacional. Y como es un proceso de envejecimiento, igual que el que hemos venido hablando, cada vez más personas van cayendo en ese fondo y va a tener una curva ascendiente. En este momento estamos en una curva ascendiente, eventualmente cuando todos nosotros nos muramos va a empezar a decrecer ese gasto. Todo va a ir creciendo con el presupuesto. O sea, ya se hizo un esfuerzo en el caso del magisterio por establecer una contribución especial. Eso está relativamente bien. Bueno, digamos, sí, en la realidad sí, porque el fondo no existe. La ley dice que va para sostener el fondo de pensiones, pero el fondo no existe, se vuelve la caja única. Y también está el otro, que es aplicar el tope, que es el salario del catedrático con 30 anualidades y dedicación exclusiva. Si no aplica uno, bueno, se aplican los dos, pero digamos, si hay pensiones por encima de esa, le cae la contribución especial, que son para aquellos pensionados que pospusieron, etcétera, etcétera, etcétera. Ese dinero va con cargo al presupuesto y es a raíz de que el gobierno nunca estableció el fondo. Pero nosotros igual hemos hecho estudios, yo soy cotizante del magisterio, por supuesto, el gobierno ha hecho estudios, perdón, nosotros hemos hecho estudios de este régimen y para los beneficios que recibimos, nosotros no vamos a haber cotizado ni siquiera la mitad de la pensión que recibimos. O sea, es un sistema que se creó en donde nosotros estamos recibiendo, por decirlo así, un subsidio del resto de la población, que no es culpa nuestra. O sea, es la forma en la cual se estructuró un sistema sin hacer los estudios técnicos correspondientes. Fue por eso que se cerró el régimen de magisterio, porque era un régimen insostenible, y se creó el régimen de capitalización colectiva. Con capitalización colectiva, pues es más cercano al de la caja, hoy por hoy es mejor que el de la caja, la gente se pensiona a los 55 años, pero tiene que trabajar más tiempo y cotizar más. En ese aspecto, pero es la realidad económica es que el sistema paga más de lo que contribuimos para este régimen. Es lamentable que no se haya constituido el fondo, sin duda, porque no deberíamos en este momento depender tanto del Estado como lo dependemos en este momento, pero hoy estamos sujetos a las políticas las políticas fiscales del gobierno y no de un fondo de pensiones como debería ser. Y eso es lo que queremos evitar que suceda con la Caja del Seguro Social, que se convierte en la política fiscal o parte de la política fiscal en lugar de ser parte de la política social que tiene que cobijar todos los fondos de pensiones. Sí. Sí. El gobierno realmente tenga un fondo que pueda ser invertido, o sea, lo que estoy preguntando es, ¿cómo hacer para sostener la situación de nosotros? El gobierno no tiene la posibilidad de crear ese fondo con la situación fiscal que tiene, porque implicaría un costo tan elevado que incrementaría la deuda pública tanto que no sería posible crear ese fondo. Entonces, lo que hizo el gobierno es diluir el gasto a través del tiempo mediante una dotación para pensiones que es cerca del 5% del presupuesto nacional. O sea, tal y como están las cosas, los beneficios del Magisterio Nacional están asegurados por la Caja Única del Estado.
y así se va a mantener hasta que mueran todos los beneficiarios del magisterio. Buenas noches, muchas gracias por su presentación, fue muy muy clara. Yo quisiera hacer como tres breves comentarios y tres preguntas también. Pienso que en primer lugar tendríamos que preguntarnos como país, quienes vivimos en este país, aun cuando no nacimos acá, qué tipo de vejez queremos tener, qué tipo de sistema de pensiones queremos tener, y yo sé que queremos tener un sistema que sea eficiente, que sea sostenible, pero que a la vez sea solidario. El punto primero es, en Alemania, en este momento, entraron ya a regir una serie de reformas al sistema de pensiones que ampliaron la edad de retiro a los 72 años, con una base de cotización muchísimo más alta que la que tenemos acá. Pienso que una primera pregunta sería, ¿tendríamos que avanzar muchísimo más rápido a incrementar la cantidad de años de jubilación que cada persona tendríamos? ¿Podríamos pensar, esa es la primera pregunta, podríamos pensar en edades de retiros diferenciadas? No es lo mismo una persona que ha desempeñado actividades, por ejemplo, de carácter docente, académico, que una persona que ha pasado trabajando 35 años en manufactura o en otro tipo de trabajo que requiere que tiene un nivel de desgaste. Entonces, la primera pregunta es, ¿se pueden pensar en formas, en edades de retiro diferenciadas que se vayan incrementando gradualmente en el tiempo? La segunda pregunta tiene que ver con el tema de pensiones. No solo es un tema de pensiones, también es un tema de legislación laboral. Y si una cantidad de trabajadores no se incrementa en los últimos años en Costa Rica, es el de los inspectores del Ministerio de Trabajo, que son los que van a buscar a los centros de trabajo si se están o no se están cumpliendo los derechos laborales de los y las trabajadoras. Por poner un ejemplo, el INEC reporta que hay 155 mil hogares con servicio doméstico, pero solo hay 9.500 trabajadoras cotizando. Y así hay un montón de actividades que no están cotizando. Entonces, una segunda pregunta es, ¿por qué no pensar en hacer un esfuerzo adicional que no solo tenga que ver con la caja, sino con el Ministerio de Trabajo para ampliar la masa cotizante, es decir, la cantidad de trabajadores que cotizan? Tercer cosa, en los últimos 10 años, el porcentaje de nacimientos en el país de madres extranjeras se ha ido incrementando. El año pasado fue el 19%, un poco superior al 19%, fue bastante alto. Y usted ya señaló el dato de cuánto significa la tasa de natalidad con y sin madres extranjeras. Esto implica, me parece, también un esfuerzo de política social. Pensar a futuro también, me parece, implicaría pensar en invertir con más fuerza en los hijos e hijas de padres extranjeros, sobre todo nicaragüenses, que enfrentan condiciones de pobreza, porque estas son las personas que a la vuelta de la esquina, en 5, 10, 15, 20 años se insertan al mercado laboral, y si se insertan con una baja escolaridad, tendrán empleos mal remunerados, con baja productividad, y eso finalmente incide en cuánto cotizan o no cotizan. Entonces, una tercera pregunta sería, ¿por qué no apostar también, no solo a esas medidas que tendría que tomar la caja, sino dentro de una perspectiva más amplia, o a otro tipo de consideraciones de política pública y de acciones que en el largo plazo no van a resolver el tema, pero en algo pueden contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones? Sí, qué preguntas tan complicadas, ¿verdad? Vamos a ver, Alemania, en realidad, lo último que leí, está incrementando la edad de pensión a los 69 años, pero el caso alemán es muy interesante porque ellos tienen estabilizadores automáticos en el sistema de pensiones. Es un sistema completamente sostenible. El monto de la pensión que la persona recibe varía de acuerdo a la sostenibilidad del régimen. O sea, si son épocas de vacas flacas, al pensionado le toca menos. Y si son épocas de buenos momentos, al pensionado le toca más. Entonces, una de las medidas que se está adoptando es llevar la edad de pensión a los 69 años. Vean que aquí ni siquiera hemos empezado la discusión de incrementar la edad de pensión, pero a todas luces, pensionarse a los 62, 63 años, como ocurre hoy con la caja, son edades muy bajas porque nuestra expectativa de vida, la de los alemanes, es muy similar. En cuanto a edades diferenciadas, yo creo que eso es un tema que puede resultar conveniente
Y existe parcialmente en Costa Rica, digamos, las mujeres se pensionan antes que los hombres en la caja. Uno podría pensar diferenciadas en diferentes niveles de actividades. ¿Qué tema más complicado desde el punto de vista legal? Bueno, yo no soy abogado, pero me imagino que algunos van a decir que por qué vamos a ser diferentes ante la ley. Tendríamos que andar más en un análisis ahí para poder identificar bajo qué parámetros se puede alguien que está más desgastado pensionarse con anterioridad. Pero hoy por hoy existen las pensiones por invalidez, precisamente previendo esas situaciones. O sea, si hay personas que no pueden desempeñar ciertas actividades en las cuales se desempeñaban, esas personas podrían ser aptas de obtener una pensión por invalidez y no por vejez, y es una forma de diferenciar. A mí me parece que su punto sobre por qué no pensar en realizar un mayor esfuerzo por ampliar la masa cotizante, eso es una pregunta tremendamente relevante, porque antes de entrar a discutir medidas de incrementar la cotización o la edad de pensión o bajar el monto de la pensión, deberíamos ir a situaciones que hoy no se hacen porque la caja no quiere hacer el gasto de hacer el trabajo bien. ¿Qué significa hacer el trabajo bien? Significa que si yo estuviera en la caja, lo primero que haría es tomar la base de datos de personas que cotizan para los impuestos en Costa Rica y que están deduciendo hoy, por ejemplo, gastos de servicios profesionales, etcétera, etcétera, para que esas personas paguen las cotizaciones para la Caja de Seguro Social. ¿Por qué lo digo? Porque lo más visible en este país es que en el sector privado muchas veces le dicen, bueno, usted quiere que lo matricule con la caja y con qué salario, y el resto se lo pago por otro lado, por servicios profesionales. Y para mí debería ser lo mismo. Si alguien dio una factura por servicios profesionales, debería pagar la misma cotización que paga para un trabajador asalariado. O sea, todos tienen que contribuir de la misma forma para el sistema solidario costarricense. Ese es el tema, lo que yo les decía al principio. La diferencia entre Costa Rica y los países escandinavos es que tenemos estados que más o menos tratan de cumplir las mismas funciones, pero que en un país la gente cotiza y en los otros no. O sea, que no haya ese arbitraje entre trabajadores asalariados y no asalariados, que todos paguen por igual. Y ahí hay un trabajo tremendo por hacer. El que usted mencionaba es un ejemplo. El otro es, ¿por qué la caja no cruza información con el INSS para el pago de pólizas de riesgo de trabajo, por ejemplo? Nada de eso lo hace. ¿Por qué no pone inspectores para ver los trabajadores? Digamos, el otro día, vamos a ver, voy a comer a almorzar a Pizza Hut y hay una persona que cuida a Carlos dentro del parqueo de Pizza Hut y me quedo conversando con él nada más por curiosidad para ver cuánto ganaba, etcétera, etcétera. Y bueno, habría que ver si es cierto o no, pero él me dice que él se gana entre 300 y 400 mil colones por mes cuidando a Carlos ahí en Pizza Hut, pero que además Pizza Hut le da el almuerzo y la cena gratis. O sea, que como parte del cuido, la pizzería le regala el almuerzo y le regala la cena. Y digo yo, ¿y este tipo debería ser? O sea, debería llegar a la caja y cobrarle las cotizaciones, porque es un empleado de Pizza Hut. O sea, tal vez no sea formal, pero es en términos efectivos un empleado. Y no está cotizando hoy para la Seguridad Social y estoy seguro que va a la caja y va a pedir pensión por invalidez y además se va a quejar de la pensión que va a recibir de la caja porque es muy baja. Eso no debería suceder y a mí me parece que el esfuerzo tiene que haber una cruzada nacional para que el que le robe a la caja le está robando al país, y que todos seamos, ahora sí, todos somos igualticos, ¿verdad? En el sentido de que todos tenemos que cotizar igualmente y no deberíamos estar escondiendo nuestros ingresos, pero ahí hay un campo enorme para darle sostenibilidad a un régimen que en este momento no lo es, pero haciendo que la gente cotice como tal. El otro día estaba dando esta charla en el Colegio Médicos y me salieron con la misma pregunta. Y yo les dije, vean, a mí me parece muy bien, a mí me parece que los profesionales liberales deberían cotizar de acuerdo a lo que facturan y efectivamente atienden, por ejemplo, en los consultorios médicos. Ah, muy bien, todo el mundo callado, ¿verdad? Claro, es muy bonito cuando no es para uno. O sea, como decía un amigo, uno, ese concepto de solidaridad, de que lo tuyo es mío, lo mío es mío, no funciona, ¿verdad? Tiene que ser en los dos sentidos. Pero sí, es completamente relevante el hecho de que la base de cotización tiene que aumentarse porque evidentemente el dinero que debería estar entrando a la caja no está llegando por la evasión, por la subdeclaración y por la parte de cobertura que no se realiza. En materia de inmigrantes es lo más sencillo, o sea,
Costa Rica prácticamente tiene una política de fronteras abiertas, aquí llega a trabajar cualquier persona. Bueno, un requisito es, si usted quiere permiso de trabajo, tráigame la orden patronal, y en el momento en que no tiene orden patronal, pues no es apto para trabajar en este país. Pero no, o sea, los inmigrantes principalmente trabajan, los nicaragüenses, construcción y el servicio del hogar, y hay una gran cantidad que no están cubiertos por la seguridad social. Bueno, eso debería cambiar, eso debería ponerse pues, más atención en eso. Y la más complicada de todas es la que usted plantea al final, que es el nacimiento de las madres extranjeras, que por qué no ajustar hacia una perspectiva mucho más amplia, de hacer una política de Estado, eso va a tomar décadas, ¿verdad? O sea, es una cultura de educación, es evitar el círculo vicioso de la pobreza, de peor educación, peores salarios, peor educación, peores salarios, y esa es una situación, es una política de Estado que involucra una articulación de entidades públicas que trasciende el campo de pensiones. Y a mí me parece que en eso tenemos mucho que ganar, pero ahí sí tenemos que ponernos de acuerdo en un montón de cosas que habría que cambiar para hacer que el gasto público sea más efectivo de lo que realmente es. Vean, Juan Diego Trejos, que es un investigador del Instituto de Investigaciones y Ciencias Económicas, hace estudios rutinarios sobre lo que él llama la brecha de la pobreza, calcula la cantidad de dinero que necesitan los pobres para abandonar la línea de pobreza, o sea, calcula el ingreso que tienen, tiene la línea de pobreza, saca la diferencia, lo que hace falta y suma todo ese dinero entre todas las familias y lo saca en relación al PIB. Y él dice, esta gente, si redistribuyéramos un 2% del PIB, dejarían de ser pobres. Bueno, evidentemente uno puede ponerse en la puerta a repartir plata, veamos, pero es una ficción. Y lo que se dedica a programas de atención de la pobreza es varias veces ese 2%. ¿En dónde se quedó la plata? Bueno, hay una parte que se la robaron, hay otra parte que se dan salarios, hay otra parte que se va a personas que se la dan y no deberían recibirla, pero lo cierto del caso es que las políticas públicas no están siendo efectivas para atender la pobreza porque es evidente que la pobreza existe. Pero los recursos hoy existen, están en el presupuesto público, lo que hace falta es destinarlos hacia las personas que realmente lo necesitan. Y esa es parte de la articulación de que usted menciona, de la que usted menciona. ¿Sí? Don Edgar, muchísimas sí. Gracias por su exposición. Es con respecto a las proyecciones actuariales que usted nos presentó acá. Ajá. Obviamente se realizan de aquí hasta el 2050, pero pueden existir muchísimos fenómenos que pueden cambiar el escenario. Sí, claro. Yo soy un eterno optimista. Tengo compañeros que no lo son tanto, yo tengo compañeros que son muy pesimistas. Sin embargo, yo me imagino que podrían haber cambios a nivel productivo y a nivel tecnológico en la economía que podrían provocar que se incrementen las cotizaciones. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es con respecto a los planes que tiene el vecino país Nicaragua. Eso también podría afectarnos de una u otra manera la construcción de este canal interoceánico que está planeando el gobierno sandinista y qué impacto podría tener eso sobre las pensiones. Bueno, vamos a ver, las proyecciones actuariales son situaciones eventuales que sirven para guiar políticas, no son los mandamientos que nos van a regir, simplemente da una orden de magnitud y muestra tendencias. Por eso es que nosotros de hecho solicitamos que se hagan de forma anual. No nos podemos guiar exclusivamente por proyecciones actuariales porque están basadas en una serie de supuestos que se dan y no se dan en el tiempo. Uno de ellos es la tasa de interés, que es de las más relevantes. Hoy son muy bajas, hoy son tasas bajas. Hace unos años usaban tasas más altas y por lo tanto los déficits que se mostraban eran menores. Igualmente, las proyecciones actuariales, de acuerdo a los principios internacionales, tienen que presentar diferentes escenarios. Hay unos que son optimistas, otros que son pesimistas y otros que son neutros, digamos. Lo que nosotros hemos observado en el caso de la caja es que los escenarios pesimistas resultaron ser optimistas. O sea, no se cumplieron por lejos. Pero nuevamente, o sea, lo que hay que ver son las tendencias, las cosas pueden cambiar como usted indica, o sea, puede haber, o sea, qué sé yo, si en Costa Rica nace un Steve Jobs que crea una empresa o nace un Google, ¿verdad?, que empieza a hacer locuras en el país y crear productividad, etcétera, las condiciones cambiarían dramáticamente, pero hay algunas tendencias demográficas que no cambian, digamos, puede ser. Vamos a ver, las cotizaciones, el incremento en la pensión, todo eso no ocurre de un momento a otro. O sea, yo no puedo llegar hoy y digo, aumenta la pensión de 62 a 69. Eso es paulatino, es decir, en los próximos 10 años
pues vamos a plantear esta medida y lo vamos midiendo en el tiempo a ver qué tan efectivo está siendo. Lo que quiero decir con esto es que las proyecciones actuariales simplemente nos sirven para ir evaluando medidas y ir dándole tiempo a ver cómo se va desarrollando las economías. Pero usted tiene razón, o sea, hay que tener cuidado de no confiar ciegamente en esas proyecciones. O sea, es una herramienta más que se utiliza. En cuanto a los planes de Nicaragua de construir el canal interoceánico, yo no sé ustedes, pero viera cómo me acuerdo del libro Rebelión en la Granja, cuando digo lo del canal interoceánico y el molino de que iban a construir los cerdos, ¿verdad? En la finca del señor que habían desterrado, ¿verdad? Si uno ve la realidad económica, uno dice, y digamos, supongamos que es realizable, yo lo dudo, pero supongamos que es realizable. Y equiparemos a la situación que ocurrió en Costa Rica cuando los chinos vinieron a construir el estadio acá, que era un estadio regalado. ¿Qué fue la característica fundamental de la construcción del estadio chino? Que los chinos lo construyeron. Cuando digo los chinos es que literalmente llegaron 1,000 chinos aquí y construyeron el estadio. Y esos chinos andaban tan perdidos que iban ahí a la pulpería Don Bosco a comprar los fósforos de los cigarros con yuanes. O sea, ni siquiera sabía que estaban fuera de China. O sea, ellos los trajeron, de hecho venían del Caribe, los colocaron aquí, les pagaban una parte de salario en yuanes, me imagino, y el Estado, la compañía del Estado les regalaba los cigarros, el arroz y los cigarros es lo que les regalaba. Y ellos no le daban fósforos, entonces iban a la pulpería a comprar fósforos con yuanes. O sea, ni siquiera tenían idea que estaban en Costa Rica y si les preguntaban dónde quedaban, a pesar de que estaban físicamente aquí, no tenían ni idea dónde quedaban en el mundo. Yo me temo que en el caso nicaragüense, si se construyera eso, pues van a traer un montón de chinos, porque la política, digamos, del gobierno chino es darle empleo a los chinos. Y aún cuando contrataran a nicaragüenses, ¿cuántos nicaragüenses van a contratar? ¿Cuántas personas trabajaron en la construcción del canal de Panamá? Digan ustedes 10,000. Bueno, aún tenemos 600,000 que quedan en Costa Rica, digamos, para tener un impacto severo sobre el mercado laboral costarricense. En términos de productividad, bueno, ¿cuánto puede aumentar la productividad de Costa Rica por la existencia de un canal interoceánico en Nicaragua? Pues ya tenemos uno en Panamá y no tiene un efecto abrumador tampoco. O sea, a mí me parece, sería conveniente que se construya desde el punto de vista económico, generaría mayor actividad económica, diría uno, pero yo no siento que eso sea la tabla de salvación en materia de trabajo para una economía como la costarricense que está tan diversificada. Bueno, esa es mi opinión, pero eso pertenece más al ámbito, digamos, de la opinión personal que el ámbito de pensiones. A mí me parece que es más lo que se puede lograr con emprendimientos locales, eliminando una serie de restricciones para que surjan negocios en Costa Rica, haciendo que las decisiones sean menos burocráticas y estableciendo un panorama en materia de seguridad social, digamos, común para todos los trabajadores costarricenses. ¿Qué tal? Nada más, yo vengo con don Edgar. Aquí, para la discusión, algo que me pasó ayer, una discusión que tuve, una conversación en realidad con un amigo. Todo empezó porque me decía él que quería ir al nutricionista. Entonces ahí empezamos a ver algunas opciones con una gente que estaba haciendo unos ejercicios. Y me decía, era lo interesante, hablando del tema de la evasión. Me dice, el nutricionista cobra 50,000 colones la cita. Nutricionista, sí, parece que es muy bueno. Dice que le preguntó a la secretaria y ve más o menos 15 personas al día. Y solo recibe pago en efectivo. Cuando usted empieza a hacer los números, 15 por día, 5 días a la semana y todo, está teniendo un ingreso semanal de 3,750,000 colones. Un ingreso mensual más o menos de 15 millones de colones. Sin ningún tipo de carga tributaria, ¿verdad? Parte de lo que veníamos discutiendo del tema de pensiones y financiamiento y sostenibilidad. Y por último, un detalle que publica hoy La República, dice que una encuesta realizada a profesionales liberales, solo el 14%, costarricenses, ¿verdad? Solo el 14% admitió que recibe pagos con tarjeta. Entonces, son detalles ahí interesantes, ¿verdad? Que hablan un poco de ese tema de evasión, que al final de cuentas nos llevan a muchas de estas cifras, ¿verdad? Bueno,
Cerramos con usted, André. Buenas noches, Edgar. Muchísimas gracias por atender nuestra convocatoria. Te lo agradezco muchísimo. De la Superintendencia de Pensiones tengo que decir que han sido sumamente accesibles y prestos a cualquier clase de actividades, de preguntas, y realmente tengo que agradecerles mucho la compañía de Edgar y de Luis Eduardo en este momento. Bueno, yo quisiera hacer dos preguntitas muy cortas. Bueno, ya se ha tocado de manera parcial, es el tema del impacto que tiene la tendencia creciente de la informalidad en Costa Rica. Algunas estimaciones dicen que hablamos de que el 30% de la fuerza laboral de Costa Rica trabaja en el sector informal, a la que deberíamos sumarle la tasa de desempleo más alta del país y un subempleo también altísimo. Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que creo que próximamente la SUPEN está por, bueno, creo que lo comenzaba con Luis Eduardo Antito de entrar a la actividad, la Superintendencia de Pensiones está por iniciar un nuevo estudio actuarial. Bueno, si nos enfrentamos a una situación de colapso financiero en el sistema de pensiones, ¿por qué es necesario un nuevo estudio actuarial que nos venga a decir que el sistema está colapsado, que nos cuesta miles de dólares a los y las costarricenses? ¿Cuál es la justificación de ese estudio actuarial? ¿Por qué es necesario? ¿Y qué datos esperamos obtener de ese nuevo estudio? Gracias. ¿Qué es pertinente? Políticamente, bueno, vos, al final te estabas haciendo como un cierre más que todo de la posibilidad de implementar estos cambios, estas transformaciones. A mí me gustaría que profundizara un poco, porque de repente creo que sí hay como soluciones viables como para solucionar una problemática que está en las puertas, ¿no? El tema es cuáles son las posibilidades políticas para que esto se dé, ¿verdad? Y más allá también las posibilidades en las fuerzas sociales, porque estamos hablando que finalmente es una cuestión de voluntad política. ¿Qué tan presente tienen en este momento, digamos, el partido de gobierno el tema? ¿Qué tan presente lo tienen los otros partidos? Pienso en Liberación, pienso en La Unidad, porque de fondo hay un problema ideológico, ¿no? O sea, esto supone evidentemente políticas que han venido siendo fundadas en el país desde los 80 en adelante, que es lo que estaba diciendo Luis Paulino con el modelo neoliberal. Evidentemente esto significa un efecto de la pérdida de la seguridad ontológica o la seguridad social que ha venido desarrollando el país y que nos supone o nos pone en el frente de otro tipo de sociedad que juega exactamente con las incertezas y las inseguridades. Y a mí me parece importante saber cuál es tu posición o cómo ves el tema político. Bueno, el impacto de la informalidad sobre las pensiones es más que evidente. Costa Rica se ha vuelto un país más informal. Yo me temo que parte de la culpa de esa informalidad es el propio esquema de pensiones que tenemos, que obliga a la gente a salirse de asalariado porque las cotizaciones que tiene que realizar como independiente, como trabajador no asalariado, pues son mucho menores. La relación de cotizaciones sociales, considerando las del trabajador, las del patrono, del Estado, salud y pensiones, es una relación de 4-1. O sea, como trabajador independiente, yo he terminado cotizando como 9% de mi salario y como trabajador asalariado pues termino cotizando como el 36%. Entonces casi que estamos forzando a la gente a salirse del sistema e irse a la informalidad. Pero lo que estamos viendo ahora es que esos informales ni siquiera cotizan para el sistema de salud. Entonces es un gran problema para personas que quedan desprotegidas. Eso hay que arreglarlo. O sea, tenemos que hacer un sistema que sea global desde el punto de vista de beneficios y desde el punto de vista de financiamiento. Y hay que sentarse a buscar soluciones. O sea, no son soluciones fáciles, pero sí se requiere, digamos, de una decisión de país de que aquí todos tenemos que colaborar para un sistema que nos ha hecho diferentes. El tema del estudio actuarial es la solución que nosotros encontramos para partir de una discusión de una base única de análisis. No íbamos a creer en lo que nosotros decíamos en la caja y nosotros no creemos en lo que dice la caja. Entonces se decidió hacer un estudio internacional que cuesta dinero, pero de las partes positivas que les puedo mencionar es que estamos logrando un acuerdo con la Universidad de Costa Rica para que la Escuela de Actuarial de Matemática de la Universidad establezca un grupo de estudio permanente
que sea parte de un convenio institucional y que de aquí en adelante sirva como complemento técnico en la elaboración de estudios y decirlo así, sea una contraparte técnica neutral y evitar estas discusiones a futuro. Eso yo siento que va a tener luz propia en el futuro y me parece que es un resultado conveniente de este proceso, que va a costar dinero, no hay duda. O sea, el estudio actuarial que estamos contratando cuesta $125,000, es mucho dinero, pero es más el dinero que hemos gastado en la discusión sin resultados positivos. O sea, algunas veces pues, son los daños o las pérdidas que hay que tener para lograr un objetivo mejor. Y la de las posibilidades políticas, yo la verdad es que no tengo muy buenas perspectivas con esto. Es un tema complejo de poner las fuerzas políticas, más cuando la discusión se ha vuelto muy ideológica. Si usted oye hablar a los sindicatos, ellos no están de acuerdo con el cambio porque piensan que todo tiene que ser financiado por los empresarios. Los empresarios no están dispuestos con el cambio porque piensan que todo tiene que ser financiado por los trabajadores y el Estado no está de acuerdo con los cambios porque piensa que todo tiene que ser financiado por los empresarios o por los trabajadores. Entonces, en ese ambiente estamos fregados y además tenemos una asamblea que está más ideologizada, o sea, que está más basada en ideología y que unos se atacan de ser neoliberales, los otros se atacan de ser comunistas y en el medio quedan los trabajadores desprotegidos. En realidad, yo creo que el país lo que necesita es sacar esto del tema ideológico y plantearlo como un objetivo. O sea, aquí se dice, vamos a apoyar el sistema de la caja con estos parámetros porque creemos la mayoría que así tiene que ser, así como la constitución política dice que la educación primaria es gratuita. Yo no veo nada cuestionándose que la educación primaria tiene que ser privada y que hay que quitar el subsidio del Estado a la educación primaria. Eso está por constitución, yo creo que es casi unánime la opinión en el país de eso. Bueno, hagámoslo igual para la caja. Y una vez que definimos el modelo de caja que queremos y los parámetros bajo los cuales tiene que funcionar, quitemos la ideología y sentémonos a discutir los problemas de fondo, que es cómo financiar ese esquema. Y si es vía impuestos, que sea vía impuestos, y si es vía contribuciones, que sea vía contribuciones. Y le exigimos eficiencia a la caja, ponemos en raya los incentivos, porque hoy por hoy evidentemente hay intereses por los servicios privados de salud, en donde los mismos médicos pues en la mañana trabajan en la caja y en la tarde trabajan en los consultorios. Bueno, eso hay que irlo eliminando y miles de cosas más que se pueden hacer para ir mejorando los sistemas de seguridad social en Costa Rica. Pero el tema político tiene que llegar un momento en que vamos a decir hasta aquí. O sea, pensemos en institución, porque hoy los extremos se juntan. O sea, los que dicen que la situación o que se quiere privatizar la institución no apoyan los cambios, y los que realmente quisieran privatizar la institución tampoco apoyan los cambios. Los dos van en la misma dirección, los dos van caminando hacia el colapso de la institución, y eso es lo que tenemos que evitar. O sea, tenemos que regresar al medio y decir, vean, aquí tenemos que hacer cambios, porque el camino que llevamos, como decía un expresidente uruguayo, estábamos al borde del abismo y dimos un giro de 360 grados y dimos un paso adelante, o sea, se fueron al hueco. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, o sea, seguir caminando en la dirección equivocada. Bueno, yo hubiera querido agregar algo más, pero en realidad ya es un poco tarde. Yo creo que todo el mundo está cansado y don Edgar debe estar especialmente cansado después de esta larga disertación que nos ha dado el día de hoy, tan rica, tan provechosa. A mí se me ocurre que posiblemente hay otras facetas de discusión del tema, como para abordarlo en otra ocasión, que tiene que ver con algunas de las cosas que se han mencionado, por ejemplo, el tema de la informalidad laboral. Supongo yo que la sostenibilidad de un régimen de este tipo, aparte de todos los problemas que don Edgar ha apuntado con tantísima claridad, pues también tiene que ver con el desempeño de la economía, la capacidad de la economía para generar empleos, que sean empleos de calidad, que sea una economía altamente productiva, una economía sólidamente asentada, que pueda entonces generar las condiciones para que sistemas de seguridad social como los regímenes de pensiones sean efectivamente sólidos y sostenibles a lo largo del tiempo. Digamos, es un tema que podríamos, ¿no?, con el mismo don Edgar, que es economista, podríamos eventualmente abordarlo en otra oportunidad. Pero aparte de eso, yo creo que también hay pues
queda como clarísimo, incluso de los datos que don Edgar nos ha dado, que hay un tema político y un tema ético de fondo, ¿verdad?, que son realmente muy importantes. Un tema político que tiene manifestaciones muy diversas. Esto que decía don Edgar ahora al final es una de esas manifestaciones, esa tremenda incapacidad para poder dialogar y para poder encontrar un punto de acuerdo y poder resolver las cosas a partir de ese punto de acuerdo. La sociedad costarricense actual es algo así como un montón de gente, cada quien pegando gritos, ¿verdad? Nadie escucha a nadie, cada quien está pegando sus propios gritos y entonces en medio de ese griterío nadie se entiende con nadie, ¿verdad? Y entonces no es posible resolver absolutamente nada. Y un poco como que así estamos funcionando hoy día en la sociedad costarricense de este momento. Y siempre las responsabilidades son de alguien más, nunca las responsabilidades son mías, ¿verdad? Y lo describió muy bien don Edgar, los sindicatos se niegan a cualquier cambio y exigen que sean los empresarios los que lo financien, los empresarios se niegan a cualquier cambio y exigen que sean los trabajadores lo que lo paguen, que es una versión de la gritería, ¿verdad? Cada quien está pegando su propio grito y entonces no escucha lo que está diciendo el otro que está ahí a la par. Y de esa manera es imposible resolver nada. Yo creo que esa es una de las facetas, una de las manifestaciones de la faceta política del problema. Pero hay otras manifestaciones incluso más localizadas, digámoslo así, que tienen que ver, por ejemplo, con la actitud que don Edgar nos ha descrito por parte de la caja, de la propia Caja del Seguro Social. Cómo la caja sistemáticamente a lo largo del tiempo ha negado que los problemas existan, ha tratado de ocultarlos. Finalmente termina por aceptar que un problema existe cuando ya es imposible seguir negando que el problema existe. Pero entonces, ya para entonces, el problema es mucho más grave de lo que era al principio, ¿verdad? Ahí hay una actitud política muy jodida y es una actitud política que está bien instalada en la clase política de Costa Rica. La clase política de Costa Rica no tiene capacidad para reconocer sus errores, para asumir sus responsabilidades, para transmitir, para decir las cosas con transparencia, para decirle a la ciudadanía con transparencia cómo están las cosas, cuáles son los problemas que hay, y al decir y al reconocer los problemas, asumir sus propias responsabilidades. Ese fenómeno que lo vemos en la caja no es exclusivo de la caja, es un fenómeno que se manifiesta en general con los liderazgos políticos de Costa Rica, desde hace ya sus años, pero que en el caso de la caja adquiere unas manifestaciones que son realmente patéticas. Y ese funcionamiento político, de esa manera, ese funcionamiento político que evade los problemas, que los niega, que los tapa, que termina aceptándolos cuando ya es demasiado tarde, que se niega a ser transparente para transmitir las cosas y se niega a asumir las responsabilidades que eso corresponde, pues también conlleva un problema ético de fondo, ¿verdad? El no asumir las responsabilidades es ya un problema ético serio, ¿verdad? Incluso el buscar disimular o esconder los vicios detrás de la negación es evidentemente un problema ético grande, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado con la caja? En la caja hay muchos vicios a los niveles más diversos, pues hay vicios en las altas dirigencias, en las altas gerencias de la caja, en los altos niveles que dirigen la institución, pero hay vicios a muchos otros niveles a lo largo de todos los escalones que constituyen la Caja Costarricense del Seguro Social y nadie quiere reconocer esos vicios, porque igual que no los quiere reconocer la presidencia ejecutiva y la junta directiva de la caja, tampoco quieren reconocerlos el montón de sindicatos que hay ahí. Tampoco esos sindicatos quieren reconocer que hay abusos que los propios sindicatos han propiciado y que hay abusos por parte de la gente que son afiliados de esos sindicatos. Ese problema ético es un problema que se difunde a los niveles más diversos, que no es exclusivo de las altas esferas, pero obviamente, por supuesto, son mucho más graves y tiene consecuencias más graves cuando se están manifestando en las altas esferas, pero no son exclusivos de ahí. Entonces, digo yo, y lo digo con mucho dolor y también con mucha indignación, hay un problema político grave y hay un problema ético todavía más grave, ¿verdad? Y de alguna manera el poquitico de gente que viene aquí es una manifestación de ese problema ético que en Costa Rica. Y es un fenómeno reiterado, así lo comenté la última vez que hicimos una actividad sobre la caja, hace como un par de meses. Hemos hecho, no sé, si unas 4 o 5 actividades de este tipo que abordan temáticas de la caja. Todas las veces que convocamos actividades que tienen que ver con la caja, en la asistencia es así. Son 4 gatos, con el perdón de ustedes que están acá,
que no son gatos, por supuesto, pero son cuatro gatos. Cuando convocamos otro tipo de temas, logramos mucho mayor asistencia, ¿verdad? Este tipo de este tema, que es un tema que interpela éticamente, interpela al ciudadano costarricense sobre el futuro de su país, sobre la responsabilidad ciudadana que conlleva pensar el futuro de Costa Rica y sobre la responsabilidad ciudadana que conlleva tomar decisiones en temas tan fundamentales, tan claves como es la Caja del Seguro Social. Eso, la respuesta es esto, ¿verdad? Y yo creo que eso, o sea, después de, no sé, cuatro o cinco actividades de este tipo que hemos convocado, siempre con la misma respuesta, yo no puedo evitar pensar que ahí hay un problema ético implicado, ¿verdad? Bueno, yo con eso termino. Yo quiero agradecer infinitamente a don Edgar Robles por la exposición que nos ha hecho hoy. Ha sido brillante, ha sido clarísima, ha sido abrumadoramente contundente. No sé, no puedo agregar nada. Muchísimas gracias, don Edgar, muchísimas gracias. Como una cosa chiquitita, que es un pequeño obsequio, demasiado humilde, yo hubiera querido darle algo mejor. Un librito de la editorial UNED para usted, como gesto de agradecimiento. Y un aplauso muy grande para don Edgar, por favor. Ah, bueno, hay un pequeño refrigerio aquí, ahí al lado, afuera, un cafecito y algún bocadito ahí, por favor, para compartirlo. Muchas gracias.